Este momento es muy significativo porque pues damos a conocer la segunda edición de esta convocatoria que fue precisamente respuesta a una demanda, a una necesidad de nuestros artistas y creadores sinaloenses en el área de las artes visuales. Quiero decirles que el año 2014 pues tuvimos el éxito que deseábamos porque logramos concretar y logramos pues honrar a un creador sinaloense en este espacio que todos los artistas visuales quieren pues habitar, que es el MACIN, el Museo de Arte de Sinaloa. Tuvimos pues gratamente pues la exposición, tuvimos pues digamos pudimos cumplir el objetivo. Sin embargo, queremos hacer patente que esta segunda edición será sin duda de mayor éxito porque esto ha permeado pues en el colectivo de los artistas y creadores y quisiéramos que se difundiera cada vez más. Quisiéramos también que hubiera una mayor respuesta a la convocatoria, puesto que desde nuestra llegada aquí al Instituto Sinaloense de Cultura fue una de las demandas y fue una de las, digamos, inquietudes que se plantearon con mucho detalle de parte de los artistas sinaloenses. Entonces, deseamos que haya una mayor participación. Y bueno, esta segunda edición que convoca a los artistas sinaloenses en el MACIN es con el propósito de ponderar y difundir el trabajo de los creadores sinaloenses. El Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Museo de Arte de Sinaloa, ha destinado un importante espacio en su programación dedicado especialmente a la difusión de la obra reciente de artistas visuales del Estado. A través de la presente, se exhorta a todos aquellos interesados en realizar una exposición individual en el Museo de Arte de Sinaloa a presentar su propuesta en los términos que plantea la presente convocatoria. En esta edición se seleccionarán dos proyectos que serán exhibidos simultáneamente en la Sala de Arte Contemporáneo y proyectos especiales de la planta alta del museo. Esto, sin duda, pues despierta nuestro deseo y nuestro interés, como dije antes, de que haya mucha participación de parte de nuestros artistas y creadores, y quiero dejarle este espacio a Minerva Solano, quien es la directora de nuestro museo, para que ella nos hable con detalle de pues cada uno de los puntos de esta convocatoria. Y bueno, en este caso se trata, como comentaba la licenciada María Luisa Miranda, de la convocatoria que da respuesta a la inquietud de los artistas sinaloenses por exponer en el Museo de Arte de Sinaloa. Durante todo el año, el museo recibe, a través de llamadas, de correos, pues somos receptores de esta inquietud, de este deseo por exponer en el museo. Y en cada una de las ocasiones nuestra respuesta hacia los artistas es que claro que sí, que habrá un espacio en la programación del museo destinado para exponer la obra de artistas sinaloenses, pero que dada a lo numeroso que son estas inquietudes por exponer en el museo, pues tenemos que asegurar una manera de seleccionar a los artistas que expondrán que sea justa, que sea equitativa, que dé cuenta de una decisión imparcial, objetiva, seria por parte del instituto y del propio museo. Y por ello pues se creó esta convocatoria. A todos los que nos han estado contactando, pues les hemos pedido que esperen a la convocatoria y que preparen una carpeta en la cual presenten su propuesta de exhibición. Esta convocatoria que abre el día de hoy cierra para el 17 de diciembre. Entonces, prácticamente esta segunda mitad de 2015
Los artistas interesados tendrán oportunidad de preparar su carpeta y presentarla. Se puede presentar físicamente en el museo o se puede enviar una carpeta PDF por correo al correo del museo, que es Museo de Arte de Sinaloa, @culturasinaloa.gob.mx. Y bueno, esta carpeta tiene en la convocatoria que vamos a distribuir por carteles, por impresos, por redes sociales, por correo. Esta convocatoria va a ser difundida en todo el alcance que tiene el Instituto Sinaloense de Cultura. Se podrán revisar con detalle los requisitos, pero básicamente es llenar una solicitud de registro que se solicitará al mismo correo del museo, y en un acta de nacimiento, el currículum vitae y una propuesta integrada por los siguientes puntos: conceptualización y justificación de la propuesta, descripción y especificaciones, disciplina, características, medidas, y un portafolio de trabajo con un mínimo de 10 imágenes con su respectiva ficha técnica. Esta es la carpeta que se deberá presentar. ¿Quiénes pueden presentar la carpeta? ¿Quiénes? Hay una base en los requisitos de participación. Estamos señalando que el artista debe tener por lo menos una exposición individual y 10 exposiciones colectivas. Entonces, estamos hablando de que se trata de un artista ya con cierto nivel de profesionalización, con una cierta trayectoria, dado que la naturaleza del espacio que se ofrece pues es para artistas que ya tienen una sólida trayectoria. Entonces, la comunicación con el museo es por vía teléfono, por vía correo, incluso en nuestras redes sociales tenemos cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram. Por cualquiera de nuestras redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura o del Museo de Arte de Sinaloa, pues podremos establecer comunicación con aquellos interesados para aclarar cualquier pormenor. Una vez que cierre la convocatoria el 17 de diciembre, en enero se realizará el proceso de selección. Para el proceso de selección haremos lo mismo que se hizo durante la primera edición, que se invitó a 3 personalidades distinguidas del mundo del arte a que revisen las carpetas y que deciden cuál de ellas es la más viable, la que tiene mayor consistencia, la que ofrece un discurso pues de mayor solidez también. Y en esta ocasión, como comentaba la licenciada Miranda, se van a elegir 2, habrá 2 seleccionados. La planta alta del museo se dividirá en 2 partes y tendremos 2 exposiciones individuales simultáneamente. Y bueno, se les notificará, una vez que sea el proceso de selección, se les notificará a los artistas y iniciará el proceso de logística y de organización para el evento, que será durante el 2016. El museo pues tiene 4 espacios de exhibición. Uno de ellos es está dedicado a su acervo, al acervo del ISIC Massin, que es el de la colección, el del 12x12 Arte Emergente, nivel 5, que está dedicado a la fotografía, y es la planta alta del museo la que con nosotros hemos denominado de arte contemporáneo y proyectos especiales, en la cual durante todo el año se realizan 3 exposiciones. Entonces, estas 3 exposiciones o 3 rotaciones del año pues nos permiten presentar, una de ellas será para los artistas, otra de ellas es para presentar un proyecto de intercambio con algún museo del país y otra de ellas es para generar una propuesta de arte contemporáneo. Entonces, de tal manera que esté equilibrada la oferta museística que tenemos, se destina una de esas rotaciones a presentar a los artistas sinaloenses, que en esta ocasión serán 2 en esa rotación. Que además del Museo de Arte de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura, para la expresión precisamente de las artes visuales en el estado, cuenta además con otros espacios. En esta ocasión estamos dando a conocer precisamente la convocatoria del Massin. Sin embargo, sí me gustaría que los artistas de Sinaloa tengan presente que no solamente esta convocatoria está disponible o es el único espacio abierto para ellos. Tenemos otras salas, están en remodelación, justo también hay que mencionarlo, están ya por remodelarse. De hecho, se acaban de remodelar las salas de arte joven, están ya disponibles. En cuanto tengamos ya los espacios que están en este momento ocupados por
las distintas actividades desde la Escuela de Arte Limón, que como ustedes saben está en remodelación. Vamos en este mismo año también a integrar los planes, la programación de estas galerías. En el norte de Sinaloa contamos con el Museo Regional del Valle del Fuerte y en el sur de Sinaloa contamos con el Museo de Arte de Mazatlán. Son también espacios que están disponibles para los artistas sinaloenses. Si bien es cierto, las exhibiciones que ahí tenemos no se hacen a través de convocatoria, sí se hacen a través de invitación, y desde este momento están abiertas también las puertas. Está abierta la invitación para los artistas de todo Sinaloa para que presenten sus propuestas, sus proyectos de exhibición para el próximo año.